Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y volvemos a jugar a Persona 5 Royal. Y quiero ver si ya tengo el libro. Vale. Ya tengo el libro de Cthulhu y... vamos a la... ¿Qué pasa con el juego? ¿Por qué es así? Vamos a la entrada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dadme un segundito ahora cuando cargue. Ya debería estar. A ver. Sí. Ok. Qué cosa más rara. Vale, tienda escolar. Panda Otoño, este es nuevo. Hay que comprarlo otra vez, siempre. Porque un bollo con zanahorias y un bollo con castañas y zanahorias restaura 200 PS a un aliado y cuesta solamente 200 yenes. Siempre vamos a comprar este igual que este. Sí, ¿por qué no? Da igual. Estos no, porque bueno, son lo que hay. Y vamos al patio también. ¿Por qué razón se me está lagueando el juego? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué cuando está cargando se me está... Está muriendo mi... Esto no tengo más. Ah, claro, porque esto ya los he agarrado. Está muriendo mi coso. El disco. El disco de estado sólido. No, ni siquiera es un disco de estado sólido. Está conectado directamente a la motherboard. Era el MND no sé qué. Vale, si estos ya están... Yo creo... Que... Estos también, ¿verdad? Sí, no hay nada, ok. Akihabara, ciudad electrónica. ¿Puedo venir a Akihabara? ¿No es como una carga como en la librería esa de donde me llevó la de Kanda? ¡Mierda! Dominio otra vez. No entiendo qué quieres decir, pero para adelante, compañero. ¡Hola! Bienvenido, tenemos lo último en electrónica para ustedes. Echa un vistazo. Compren conjunto de herramientas para PC. Acá no está. Robot de aspiradora, cámara digital, embellecedor facial, cepillo eléctrico, esto no es. Ok. Acá hay máquinas expendedoras. Puedo jugar a esto. Máquina de cápsulas. ¿Qué hace ese momento? Una máquina expendedora de cápsulas. Puedes conseguir una por 500 yenes. Y si pruebas suerte, no sé qué hay adentro, pero para adelante. Creo que nunca jugué en esta máquina en el juego. De Carabia adornada. Es una cápsula poco común, no es el premio del siglo, pero tampoco es una gran pérdida. No lo entiendo, ¿por qué la gente quiere estas cosas? Estamos en Akihabara, ¿no? Quizás encontremos a alguien que quiera estos juguetes de las cápsulas. Sí. Las maids. Mira, acá está el coso de maids directamente. Una máquina expendedora. Ajá. Ahora tenemos que hacer mucho recorrido para todas estas. ¿Y la rosa? ¿Cómo? ¿Qué dijo Morgana? Parece que estas cosas venden bebidas raras. Esto está... Solamente son 100. Pero solamente son 600 yenes. Hola. Trabajo en el delantal de Alicia. La cafetería es de sirvientas. Te estábamos esperando. Esa lengua. ¿Lo es en serio? Yo me amo. Ni hablar. Yo jamás le diría eso a nadie. ¿Qué mierda de trabajo? No sé ni por qué lo hago. Vale. Tienda de productos. Ok. Figura de motociclista, set de mascotas locales, pines de famosos y llavero de katana. Yo tengo uno, mira vos. No sé ni dónde lo agarré. Ya están esos idiotas en los medios, nutriéndose otra vez de las historias de internet. Lo de los ladrones fantasma, ¿no? Se suben al carro ahora y lo convierten en noticia. Están informando de cosas muy antiguas. Llevan meses de retraso. La tele es un mojón de los gordos.
Cierto, pero la gente que la ve y arma tanto alboroto también lo es. Oh Dios. Oh Dios, son 6 personas horribles. ¿Puedo ir por acá? No, acá no hay nada. Ok. Ah, acá tienen una... Una máquina de estas. Set para ordenadores. Herramienta para arreglar ordenadores. Me lo quedo. No debería estar haciendo nada más ahora, pero... Ya puedes viajar rápido para ir a los recreativos de Shibuya. Oh, mira. Hola. Chico con gorra. Los recreativos son un antro. No viene casi nadie a jugar un about. ¿Tú has venido eso? No creo. Tienes pinta de jugar fatal. Ando una máquina de gancho. El premio cuál es actual es Jack Frost. Son 300 yenes por intento. ¿Quieres intentar? Ahora no. Puedo guardar en este momento. Exactamente, puedo guardar. Excelente. Puedo intentar conseguir a Jack Frost. Solamente son 300 yenes, por favor. A ver qué tal se me da. Vale, ¿estás listo? Ya. Juega él solo, yo no tengo ni que hacerlo. Es el momento crucial. Cuidado, cuidado. ¿Lo conseguí? Entra en el Retro Game Shop y compra todos los juegos. Después... Ah, vale. ¡Qué guay! ¡Has conseguido un premio! ¡Muñeco de Jack Frost! ¡Colócalo en tu habitación cuando volvamos! ¡No tienes muñeco Jack Frost! Vale, no me dan nada, pero... Me acaba de saltar el logro. Es la primera vez que he jugado uno de estos juegos. Mira vos qué interesante. Literalmente la primera vez. No tenía ni idea de que se podía jugar. Máquina de gancho. Tengo la sensación de haber visto esto en otra parte. ¡Ah! El del internet, ¿verdad? Máquina recreativa. Un mando con forma de arma, ¿eh? ¿Hay algo similar a un tirachinas? Vámonos. Vamos a seguir para acá, a ver qué hay. Hola. Oye, has comprado un montón de cosas. ¿De dónde sacas tanto dinero? Acciones. Invertí todos nuestros ahorros en acciones para que aumentaran. Ese dinero era de los dos. No puedes hacer lo que te dé la gana. No te preocupes. Invertí en Okumura Food. Están expandiéndose a otros países. Lo siento mucho. Esta debe ser la ciudad electrónica. Cachivaches, tacos y sirvientas. ¡Qué maravilla! Ajá, eso dicen quienes la visitan. Yo llevo aquí toda la vida y aún no me he acostumbrado. Ahora quiero conocer a... ¿Cómo es? ¿Los ladrones fantasma? Eso no lo veo tan claro. De todas formas, ¿qué tienen de especial? Hay una máquina... ¿Dónde? Acá, una roja. Bebidas raras, otras bebidas raras. Restaura el 30% de los PS de un aliado. Aumenta el ataque y reduce la defensa. Más ataque y menos precisión. Más precisión y evasión, menos ataque. Este me gusta. El resto no, el resto no me gusta. Menos ataque, puedo vivir menos con menos ataque, pero... Bienvenido, parece que bastante joven, colega. ¿Te interesan los juegos antiguos? Esa postal de premio y esa de contraseña. ¡Hala! ¿Te has pasado Star Fornius? Es el primer juego que incluyó el fuego rápido y el que desató la locura de las puntuaciones máximas. Si la gente se rompía los sesos estudiando mecánicas y secretos para batir los récords ajenos, eso es el juego que sentó las bases de los juegos de disparos. Una obra maestra. Me quedan algunos premios antiguos que puedo cambiarte por la postal. Insignia de Forneus. Lo siento, me he emocionado sin darme cuenta. ¿Hay algún juego que quieras probar? ¡Punch-Out! ¿Pero Punch-Out no es el nombre real del juego? Pensé que... Bueno... Juego retro de boxeo, puede otorgarte el encanto de un competidor. Train of Life. Un juego de mesa antiguo, jugar te hará más amable. Un juego retro de lucha, jugar te dará coraje. Juego de golf retro, puedes mejorar tu destreza. Federman Seeker, juego de Federman de oculto, puede llegar a hacerte más inteligente. Federman no será Falcon, ¿verdad? Por ahí no hay nada. Vale, pues... Y después completar. Bla 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 bla. En el Akihabara Arcade puedes jugar en la máquina de la parte interior izquierda para obtener el muñeco Jack Frost. Excelente, yo lo he hecho antes de que el juego me lo diga. Akihabara tiene dos máquinas expendedoras que venden artículos en recuperación de P. Agrégalos a la rotación semanal. ¿Dos máquinas expendedoras? ¿Dónde? A esta no he venido. Esta no es. Esta, la blanca.
Nope, tampoco lo es. Dos máquinas expendedoras. Esta es la de las raras. Esta es una. ¿Dónde está la otra? No hay nada más por este lado. Literalmente no hay nada más por este lado. Club Sega, cerró el Club Sega, ¿verdad? Había cerrado en la pandemia, creo. Dos. Esa era la del final. Esta, no creo, ¿no? Por favor, ¿querés? Dos máquinas expendedoras. Por acá no será. No, no. ¡Ah, el auto! Coche pintado. Pink. Pink Emotion. Mira esto. Alguien ha destrozado este coche. Hay que ser cruel. ¿Cómo que lo han destrozado? ¡Es verdad! ¡Lo han roto! ¿Por qué razón? ¿Con qué motivo? A ver, por ahí ya he venido. Esta habíamos dicho que no es. No puede haber dos, solamente encuentro una. No puede haber dos, solamente encuentro una. No, ¿se refiere a que una máquina vende dos? Si es así, debería cambiarlo. ¿Serán estos también? No. One up. Condición por los jugadores de la vieja escuela. Restaura 10 pesos en el 10 a este punto del juego. Nada, nada. Que no, que no. Que no, que no. Pasa el rato. Vale. Tengo a alguien en el teléfono. No. Nope. Futa. Vale. Vamos a ver. Personas. ¿Qué personas tengo? Tengo una del ermitaño. Kurama Tengu. Che. De verdad algo está pasando, ¿eh? Oh. Ok. Oye, ¿estás libre? Porque yo lo estoy, bla, 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 bla. Vamos a jugar. Ir de inmediato. En realidad no me importa. Estoy delante de LeBlanc. Algo está pasando y no me está gustando. Cri, 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 cri. O sea, ¿no tiene que venir acá a comprar algo? La katana negra y la computadora ya las compré, ¿verdad? Exacto. Increíble, excelente. Pero puedo hablar con más gente. Me está molestando, me está molestando. Pero bueno, mientras no sea por el problemático. Estaban todos jugando a hacer los ladrones fantasmas para los malos. Vaya, veo que los ladrones fantasmas están triunfando. También han salido en la tele. Cotter y yo somos amigos, así que ahora los dos somos ladrones fantasma, ¿verdad? Sí, eso es, pero que no corra demasiado, ¿vale? Estos paseos ya no son buena idea. ¿Por qué? Porque ya no son buena idea. Hola. ¡Hey! ¿Qué tal? Por cierto, bueno, si todo lo sucedido en Akihabara, la fastidié, pero bien. Justo me parecía muy triste, deberías intentar animarlo un poco. Tengo gentileza de sobra, perro. Debería consolar la Futaba con mi nivel de gentileza. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con ella. Esa gente de policía estaba a un nivel mucho más alto que yo. Tómatelo con calma. Ya, supongo que tienes razón. O sea, conseguí comprar cosas después de lo que ocurrió, pero fue solo porque estabas tú. En fin, podemos subir a tu habitación. Quiero seguir hablando contigo. Gracias a la persona del arcano Kurama Tengu, bla 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 bla. Vale, vámonos. Me lo he pasado de miedo en Akihabara. Creo que quiero intentar ir a alguna otra parte otro día. Parece que Soshiro tiene muchas ganas de que vuelva al instituto. Pero las clases por internet son mejores, ni siquiera tengo que salir de casa. Anda, qué buena idea. ¿En serio esta es la respuesta? Vale. ¿Verdad? Puedo ir a clase sin tener que salir de la cama. Aunque no sé si Soshiro consideraría eso ir al instituto.
Instituto. La verdad es que quiero volver. ¿Crees que seré capaz? Juntos lo conseguiremos. Sí. Yo haré todo lo que pueda. Debía hacer una lista de promesas. Mi madre me obligaba a hacerlas todo el tiempo. Me escribía las metas del mes, como limpiar la casa o hacer regados. Cuando cumplía uno, lo marcaba con un sello enorme. También escribía comentarios, esa era la mejor parte. Ay, cuando cumplía todas mis metas, se tomaba el día libre para pasarlo conmigo. Pues decido, voy a hacer una lista de promesas. Hora de poner mis ideas en orden. La verdad es que es una excelente idea para, como dijo Futaba, poner ideas en orden. ¿Qué es lo que querés conseguir y bla bla bla? Listo. Esas son mis promesas. 1. Ir al instituto con mucha gente. Acostumbrarme a la multitud es primordial. 2. Ir al instituto. Quiero ver cómo es por dentro. ¿Cómo, cómo, cómo? Ir a algún sitio, vale. Ok, perdón. 3. Aprender sobre mi generación. No cabe duda de que necesito más información. 4. Tener una conversación normal con un desconocido de mi edad. ¿Qué te parece? Suena genial. Esta no es nada. No voy a ponerle fecha límite, tan solo quiero intentar conseguirlo todo algún día. Aunque te tocará ayudarme a cambio, intentaré ofreceros una mejor navegación. Siento la confianza que Futaba tiene en mí. Posibilidades de ver el mapa de un piso de mementos al entrar en él. Guapísimo, ¿eh? El único problema de eso es que si quiero conseguir las flores, o los objetos, o las estrellas, va a ser un poco más complicado porque no sé por dónde he venido y por dónde he ido. Así que, si cumplo con todas las promesas, ¿crees que me podrías recompensar? Sí que es una gran pregunta rara, pero saber que tendré una recompensa me animaría bastante. Bueno, puedo hacerlo. Aunque estoy reventada de haber hecho la lista, así que mañana empiezo, mañana. Bueno, ahora irme al piro. Ahorita, yo al habla, gracias por haber pasado un rato conmigo. Cumplir la lista de promesas me recuerda a cuando me ayudaba mi madre. Oye, si acabo la lista de recompensa de promesas y empiezo a ir a clase, ¿crees que Soshiro se pondrá feliz? Sí. Seguro que sí. Y si le preguntas directamente, no sé, ¿te imaginas? Sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vale, otra razón para seguir esforzándome. Quería hacer algo por Soshiro, pero solo me ha ocurrido eso. Pero primero tengo que terminar la lista. Hacerlo sin ayuda sería como enfrentarme sola a un jefe final. Pero ahora que te tengo en mi grupo, jeje, cuento contigo. ¡Qué ganas! Que empiece la misión Fantasma 4, episodio de los ladrones. Es la... La siguiente es la quinta, ¿verdad? ¿Kamoshida? ¿Madarame? ¿Kaneshiro? ¿Futaba? Sería la quinta, pero claro, sería el cuarto villano en realidad. Ok, vale, esos somos dos, pero tú por eso no te preocupes. Chao. ¿Qué ha hecho el director esta vez? ¿Tu instituto ha vuelto a salir en las noticias? ¿Eres un imán para la mala suerte o qué? A mí no me gafes. ¿Has conseguido los datos ya? No, mi hermana aún no ha vuelto a casa. Tía, ¿de verdad anda tan ocupada? Probablemente por culpa nuestra. Entonces, ¿aún quieres hacer esto? Sí, yo puedo. Espera, tengo un mensaje. Parece que está yendo a casa. Muy bien, ya es hora. El corazón me va a mil. Ve con cuidado, ¿vale? Depende de ti. Ten cuidado, por favor. Entiendo, mañana hablamos. Tu, crucigrama. Sí. Hermano secreto. Ok. Advertencia. Rojo, Viento fuerte y repentino. Tornado. Huracán.
es vacío entre dos elementos. Espacio debe ser sí o sí. ¿Dónde está la P? Espacio. Ok, nos hemos quitado bastantes letras. Terminan con O, la advertencia. Peligro, no. Ti. Fo. Faltaría la N. Ah, viento fuerte y repentino. ¿Ráfaga? Ráfaga. Advertencia. Aviso. Tifón. Yo tengo la respuesta, es tifón. Se refiere a un ciclón tropical con fuertes vientos de al menos 118 kilómetros por hora en la zona del noroeste del Océano Pacífico. La escala de intensidad de ciclones tropicales oficial de Japón los engloba en tres categorías: tifones, supertifones y tifones violentos. Perebe. Después voy a probar a ver qué tal. Vamos a decorar. Muñeco de Jack Frost. Es el primer premio que conseguiste. No tenía ni idea de que las máquinas de gancho fueran tan entretenidas. Ahí está Jack Frost. Ore Nobeko. Hola, soy el encargado de Ore Nobeko. Disculpa por avisar con tan poca antelación, pero ¿podrías venir a trabajar? Hoy hemos quedado cortos de personal. Entiendo que te pillo de imprevisto, pero se reflejará en tu compensación económica. Espero poder contar contigo. Ahora me acuerdo que has comprado un portátil, pero está roto. ¿Qué vas a hacer? Arreglar el portátil. Va a ser complicado hacer que funcione. Arreglarlo te llevará tiempo. Intentemos arreglarlo. Va, qué difícil. Ni siquiera sé qué es esta parte. Ten cuidado. Clac, 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 clac. Ya, entonces, los ordenadores están formados por distintos componentes. Ya funciona, aunque, bueno, tampoco estaba tan dañado. Reparar un artículo tan complejo habrá mejorado tu destreza. Tres tremendos puntos de destreza. Bienvenido. La música. Vale. Bienvenido a los artículos sospechosos de Tanaka. Yo soy Tanaka, el de los artículos sospechosos. Vale, compañero. Aquí vendemos artículos raros y maravillosos que no se encuentran en sitios convencionales. Si te interesa algo, pues es todo tuyo. ¿Quieres algo? Pues es todo tuyo. ¿Qué narices? ¿Ha abierto la web automáticamente? ¿Estaba configurado de antemano o algo? ¿Artículos sospechosos? ¿Es una página para comprar? Pues me ha llamado la atención, echémosle un vistazo algún día. Pere, 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 pere. ¿Ocupado? Listo de pruebas. Si puedo hacer un trabajo de trabajo, no tengo tiempo para hacer esto. 職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど回答団の件は甘くないのに、マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しまで試したのに。Como que lo amenazaste? そうだ。私来週から修学旅行。引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない？学校側に貸し作れるし、受験には差し障りないんでしょ？それは大丈夫。お風呂先でいいよ。
Watashi benkyou aru shi. Ahí está la trampa. Sou shiyou kana. Eso, eso. Kore de ii no yo ne. Vale. Pará, tarda muy poco en cargarse. No te puedes bañar tan rápido, ¿sabes? ¡Esa! Conseguido. Lo he conseguido. Dejé a ver hasta temprano. He extraído los datos del ordenador de mi hermana. Buen trabajo, aunque no estoy segura de haberlo hecho correctamente. Oh, llevo mucho tiempo esperando esto. Dame. Ahora mismo tengo que ir al instituto. Vaya, lo siento. Pues entonces tráemelos luego. Si llegas tarde, te castigaré. Ojalá despertase en el corazón del director. Sí, deberíamos hacer eso. Sabía todo lo de Kamoshida, pero bien que se lo cayó, es ridículo. Pues vamos a botarlo en la fansite. Dudo que los ladrones fantasma no persigan a alguien así de podrido. Dijo que todos sus profesores también lo sabían. Todos ellos se merecen que les despierten el corazón. Ya, no, espera. ¿Y si eso nos chafa el viaje escolar? Creo que será mejor esperar hasta después. Pa-pa-ra-ba-ra-ba. La semana que viene es el viaje que tanto esperabais. ¿Os habéis preparado? El destino es nada menos que Hawái. Espero que no tengáis el pasaporte caducado. Salís el miércoles, así que ya no daría tiempo a renovarlo. Bueno, podés hacer uno de emergencia que solo te convalida ese viaje, creo, o algo así. Bueno, estoy seguro de que disfrutéis más, viendo Hawái si tenéis más conocimientos. ¿Cómo? Bueno, estoy seguro de que disfrutaréis más viendo Hawái si tenéis más conocimientos. Lo leí muy lento, que se me perdió completamente el sentido de la frase. A ver, fíjate bien en esta imagen. Este es el rey Kamehameha, fundador de Hawái. Cada mano de esta famosa estatua representa una cosa. ¿Sabes cuál es el significado de la derecha? Prosperidad. No tenía ni idea. ¡Exacto! La mano derecha representa la prosperidad de Hawái. La lanza de la mano izquierda representa paz. Como curiosidad, parece que esta estatua no muestra al rey Kamehameha realmente. Tras la muerte de Kamehameha, otro rey encargó la estatua usando a un chico de su corte como modelo. Vaya, ¿en serio? Parece listo, ¿no? Espero que aprovechéis al máximo vuestros 5 días allí. A mí me encantan las nueces de macadamia que cultivan en Hawái. Por si queréis traerme una bolsa. Así que quiero un recuerdo. No me gustaría que me regalasen una figurita de madera. No entiendo por qué la gente regala cosas así. Sí, esto. Creo que lo estoy haciendo, pero... うん、任せろ。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ？見ろよこれ。なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。
あと、マヒマヒ？何これ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。おー、ベニヒコの外の方するよし。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。おお。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。ロサンゼルス。日本画の岩絵の具だって元は伝来したもん。パラ ir dos días。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。ハワイ。エレブランク。ハワイ。No me apetece ir a Estados Unidos en general, no, jamás. ¿Hawái es parte de Estados Unidos? Sí y no a la vez. Hawái. Ore wa Rosu no ste gatai na. Tsuka ore, Rosu ppoku ne? Gyangu ppoku ne? Imi ga wakaran. Watashi wa Hawái de resort ga ii. Shibaraku o wakare tte wake ka. Omiyage katte kite ageru ne. O, data iroiro dete kita.ざっと見た感じだけど、人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産。Me parece un excelente trato。なんか双葉、相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別に回答なんだから当然だろ。我が輩だって車に乗って。モルガナとセロソ。張り合うなって。なんだと？モルガナは今のままでいいの。生意気可愛い感じ？可愛い。あんたの我が輩は。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。De noche ya, bueno, no. Akechi. Akechi está ahí. No olvidéis preparados para el viaje, ¿vale? Tía, ni que fueras la profe, pero ¿por qué dices eso? No, se lo he contado, yo también voy. ¿Qué? Los profes me han pedido que os acompañe en su lugar. Espera, ¿qué? No sabía nada de eso. ¿Hay algún problema? Me alegra que vayamos juntos. Sí, estaba preocupada por los gamberros que irán. ¿Habla de nosotros? ¿Pero por qué te envían a ti, Makoto? Algunos profes tienen que quedarse para lidiar con ese asunto del artículo sensacionalista. Así que han decidido enviar un par de alumnos de tercero como acompañantes adicionales. También vienen otros alumnos, aparte de mí. Ah, ya veo. En cualquier caso, todos teníamos ganas de que llegara el viaje. Creo que salir de Japón será una experiencia esclarecedora para todos. Y es una oportunidad magnífica y debemos disfrutarla al máximo. No olvidéis traerme un souvenir. Morgana vendrá también, ¿verdad? No va a poder venir Morgana, estoy segurísimo. ¡Takechi acá! Vale, vamos a la parte de arriba. Ya he abierto. La tienda todavía está abierta. Intenta pasarte, ¿eh? Hay tiempo, y guay. Mirar artículos sospechosos. Jeje, bienvenido al atractivo mundo de artículos sospechosos. Están acá. Esta web funciona con reconocimiento de voz para que comprar sea más fácil. Puedes obtener objetos raros mediante artículos sospechosos. Las compras llegan en unos días. Solo puedes encargar un paquete cada vez. Cuanto más compres, más productos disponibles habrá en artículos sospechosos. Invierte para ver qué objetos de valor ofrecen más adelante. Deja de lado las dudas y los prejuicios. Regístrate ya. Esta web es un poco turbia. ¿Te vas a registrar? Sí. ¿Te parece bien usar tu nombre real en una página así? Usaré Joker. ¿Tu nombre en clave? Bien pensado.
Bienvenido, estás en Artículos Sospechosos Tanaka. Y hoy que has abierto la puerta a un mundo de posibilidades con la que la gente solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. Ok. Aliento fétido, un espejo de mano que aterroriza a quien lo ve. 50. A ver. Vale, este podría venir bien. De hielo, bueno. Viento. Viento tengo. Fuego, maldición. Probablemente me compro todo y ya está. Me parece bien. Ya está. Ya has gastado un total de 34.000 yenes. Buenas noticias, Joker. Ya has gastado más de 10.000 yenes. Tu rango de miembro es negro. Ahora puedes comprar todos los productos de rango negro. Tu pedido llegará pronto. Sabemos que tienes ganas de recibirlo, pero sé paciente. Esperamos volver a verte pronto. Vale. Llevamos solamente 36 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Puedo salir de acá e ir a...? Sí. Después de este cap voy a ver qué le pasa al disco. Magia y resistencia todavía más. Hola, Kechi. Bienvenido. Espero que no te importe que haya vuelto a invadir tu casa. Supongo que los dos hemos tenido un día duro. He estado trabajando hasta ahora, pero creo que por fin puedo descansar un poco. No pienses hacer nada demasiado agotador esta noche, ¿no? No. Quizás podamos charlarlo tomándonos un café del jefe. No me quejo, pero si estáis tan cansados, igual os vendría mejor un baño con café. Hay unos baños públicos justo aquí. ¿Unos baños públicos? No suena mal. ¿Quieres acompañarme? Si me muestras el camino, te lo agradecería. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Akechi? Pasar el rato con él. Oh, ¿en serio? En ese caso, creo que aceptaré vuestra sugerencia. Ah, qué pinta sienta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Será esta? ¿Más tres? Años. Iba mucho a uno en concreto cuando éramos más jóvenes. Claro, hoy en día soy el príncipe detective, pero mi situación familiar era complicada. Para cuando me di cuenta de mi padre se había ido de casa, solo tenía a mi madre. Ella trabajaba en un club nocturno, me enviaba al baño público cuando se traía hombres a una casa. Has pasado por mucho. Es cosa del pasado, tampoco tengo motivos para culparla a ella. ¿Qué? Al único que hay que culpar es a mi padre, un tío patético y degenerado que abandonó a mi madre. Quería obligarlo a que le pidiera perdón, pero ya no es posible. Perdón, no quería que la conversación se volviera tan deprimente. ¿Estás bien? Sé que el agua caliente puede provocar mareos. Esto no es nada. Yo puedo seguir, estoy entrando en calor justo ahora. Qué refrescante, siempre sabe mejor cuando te acabas de bañar. Uy, estoy algo mareado. Lo mismo digo. Ajá, lo sabía, tienes la cara roja como un tomate.
Nunca había pensado, nunca me había dado un baño como este. Jamás había hablado con nadie sobre mi familia. ¿Por qué te lo he contado? Qué curioso. Porque nos parecemos claramente. Ok, da igual. Cualquiera de los dos vale. Ahora que lo dices, es posible que seamos parecidos en el fondo. Ambos somos víctimas de adultos injustos que nos han marcado de por vida. Por favor, la moto. Creo que tienes razón. Y después de hablar contigo, es algo que tengo más claro que nunca. Dudo que esta sea una conversación que debamos tener estando desnudos. ¿Nos vestimos? Justicia, rango 6. Todavía noto cómo me arde la piel. Compitamos fuera del baño la próxima vez. Dejémoslo para el billar, ¿no? Aunque podríamos ver quién se cambia antes. El primero que salga gana. ¿Estás listo? Hasta otra. Por fin me he relajado con un buen baño y un café, así que gracias. Sienta bien Seregoro Akechi por un día en vez del príncipe detective. No sé si es por la imagen que he creado, pero todo el mundo piensa que soy un genio. Nada más lejos de la realidad, la gente lo malinterpreta todo. Si me hubieran visto hoy, quizás dirían que no estaba actuando como el príncipe detective. Culpa mía, supongo. Ah, no lo decía como algo negativo, lo siento si te he ofendido, en cualquier caso me das envidia. El ambiente retro te pega mucho. Aunque la verdad, por más que lo intente, no te comprendo. Tú y yo coincidimos en varios aspectos, pero en otros somos todo lo contrario. Qué interesante. Cuanto más te conozco, más me haces reflexionar. Me pregunto por qué. Ah, me estoy metiendo en terreno pantanoso. Te dejo en paz. Hasta luego. La lista de las promesas. ¿Te acuerdas de la lista de las promesas? Quiero contarte... Quiero centrarme en eso. ¿Me acompañas? Estoy súper orgulloso del curry de hoy, así que más te vale disfrutarlo. Ten enviado una invitación. ¿Quieres ir arriba después de comer para responderla? Y tengo que decir que el curry del jefe huele genial. Entiendo que esté orgulloso. ¿A quién debería votar en la lista? ¿No te parece interesante? Aquí es el detective, ¿no? Parece un tanto incompetente. Habla mucho, pero luego no hace nada. ¡Uf! Odio a este tipo de gente. Mucho ruido y pocas nueces. Oye, ¿vas mucho a los recreativos? Hay una publicación en el foro que me preocupa. Parece que hay un canalla jugando por la zona. ¿Es un tramposo? Por lo que parece, es un tramposo reincidente. Se ha estado centrando en un juego de disparos muy, muy popular llamado Gunabout. Ah, Gunabout, perdón. Y fastidiando al resto. Según la publicación, se pasa el día en los recreativos de Shigolo, de la calle principal. Puede que sea solo un juego, pero hacer trampas es intolerable. Sí. Ah, los ganadores no hacen trampas. ¿Te vas de excursión el miércoles que viene? Lo mejor es que hagamos todo lo que podamos antes. Oye, ¿no deberías decirle a los demás lo del objetivo en Mementos? No. Es domingo. Aullido de marisco. Ya hay más 16 ahí, ¿eh? Pero es que si no lo hago, el contenido de esto no rota. Igual que los... ¿cómo se llama?
Igual que los... los crucigramas. Los creativos son un antro, no viene casi nadie a jugar a Gunabout. ¿Tú has venido a eso? No creo, tienes pinta de jugar fatal. Hostia, no era aquí. Era aquí. Hay un objetivo de momento sin identificar, ¿verdad? Ah, esta máquina de cambio no coge los billetes. Máquina recreativa. Una pistola de videojuegos, tiene un diseño excelente, pero no deja de ser un juguete. Ah, vale, que no le estaba hablando al jugador, descontento. ¿Cómo? ¿Quieres jugar a esto? Ya, yo estoy ahora con Gunabout, así que no me molestes. Oye, ¿has cambiado? ¿Ya has cambiado o qué? ¿No me coge el billete de 1000 yenes? Ah, esta es la mía, el tramposo se ha puesto a jugar. Oye, corre, tráeme cambio. ¿El tramposo? Encontraron su verdadero nombre en una red social y la gente está que trina. Creo que se llama Yoshiguni Neshima. Ese mamón tiene 40 tacos y ni trabajaba ni nada. Bueno, voy a aplastar a Neshima y me voy a convertir en un héroe. Pues no veo que estés ganando precisamente. Será el pico y tráeme cambio y ya está. Será el jugador marullero del que hablaba Mishima. El tramposo ese al que nadie traga. Hacer trampas jugando a solas tiene un pase, pero fastidiar así a los demás es mucha tela. También sabemos cómo se llama, parece que Noshikumi Neshima va a ser nuestro próximo objetivo. Muy bien. ¿Qué más? Sé que es repentino, pero esta semana no estaré en la iglesia. Me voy de excursión a Los Ángeles. Es la primera vez que viajo al extranjero, qué nervios. Si vuelvo sana y salva, continuaremos las clases. Es verdad, la lista de las promesas se me olvidó completamente ir con ella. Primero vamos a tener una reunión estratégica con en el Leblanc. No te preocupes, no hay ningún cliente, te estaré esperando. Vale, empecemos a trabajar en las promesas. En las promesas. La primera es ir a algún sitio con mucha gente. Conozco el sitio idóneo. Akihabara Wars, la venganza de las Futaba. ¿Vas a Akihabara? Mucho ojo por allí. Oye, ¿viste la tableta de antes? Quien haya dibujado eso debe ser un pro. Debe ser muy pro, aunque no tanto como Inari. Tiene una visión del arte particularmente pervertida. ¡Ostras! ¿Qué está pasando? Hay una oferta super limitada en la selección de ordenadores. En la sección de ordenadores. 3 terabytes por solo 500 yenes, menuda ganga. Se va a agotar en segundos. Por cierto, es increíble lo rápido que se rompen los discos duros. De más de un tera. O sea, tienen que hacerles algo. No es recomendable comprar un tera si eso que... Si buscas tenerlo a largo plazo, no se recomienda. Eso es, estoy atrapada en el reino de electrodomésticos. La guerra de los 3 teras es fuera. Hay demasiada gente. Uf, no sé si aguantaré mucho más. Se ha cortado la llamada. A lo mejor debería ir a buscar a Futaba. Hasta ahí. ¿Ah? Hola. Ahí estás. Yo. Estuve a punto de ir a buscarte. Oh, gracias. No pensé que fuera a verte hasta el fin de los tiempos, pero entonces pensé en ti mientras daba vueltas por la tienda y ¡pum! Un boga salvaje apareció. Me alegro de volver a verte. Así que te sientes aliviado. ¡Qué coincidencia! Yo también. Oye, acabo de cumplir una promesa, ir a algún sitio con mucha gente. Bueno, ¿soy la leche o qué? Aunque todo ha sido gracias a la guerra de los tres teras. Ah, y a que me trajiste aquí. Yo, Futaba Sakura, te doy las gracias. Nivel 3 del ermitaño. Aunque, no sé, yo entré en pánico a lo bestia mientras me pasaba esa mazmorra yo sola.
Creo que estar sin ti asusta bastante. Pues ala, voy a añadir otra meta a mi lista, estar bien sin depender de ti. Puede que la misión se alargue, pero lo conseguiré algún día. Uf, qué cansancio. Venga, vámonos a casa. Hola, soy yo, gracias por la ayuda hoy. He superado el objetivo de ir a algún sitio con mucha gente y a la primera, nada mal. Aún no sé cómo voy a superar el de estar bien sin depender de ti. A este paso acabaré en un periquete, ¿a que sí? Habrá que esforzarse. ¿Será este? Más dos, excelente. Sí que puedo, no me importa lo difícil que sea, yo me encargo. De momento, tengo que ponerme las pilas y subir de nivel para el gran enfrentamiento. Voy a investigar un poco y a ver si hay otras formas de subir de nivel. Jeje, qué emoción, ¿eh? Hablemos luego. Me aburro. ¿Pero qué dices? Analiza esos datos. Mi ordenador está en ello. Yo no tengo que hacer nada. Estamos preparando nuestro viaje escolar. Nadie tiene tiempo para entretenerte ahora mismo. Oh, jolín, tengo que ir de compras. Solo hace falta cepillo de dientes, ¿no? ¿A qué viene tanto pánico? Necesito muchas cosas. Champús, lociones, acondicionadores. Ah, eso me recuerda que debería llevar un lienzo. Este viaje puede ser una oportunidad de oro. ¿Pero bastará con uno? ¿Por qué no...? ¿Por qué vas a llevar uno siquiera? ¿No te va a hacer falta? Es más que suficiente. Sí, es más que suficiente. No, quizás tres mejor. La inspiración podría llegar en cualquier momento. Y en cuanto al tamaño del lienzo, cuanto más grande mejor, ¿no? Pero, ¿por qué nos preguntas eso a nosotros? Yo no me llevaría mierdas de ese tipo. Poder hablar abiertamente tiene que ser muy guay. Oh no, Morgana está deprimido. Dijiste a la tienda... Ok, calle principal de Shibuya. ¡No! Tienda de descuentos Rocinante. ¿Dónde carajos es eso? ¿Esa es la librería? Ah, el 24, ¿verdad? No. Allá al fondo. Tienda de ofertas. ¿Qué debo comprar? Compra un Phantom Wafer, ok. Oblea Fantasma, uno de estos, ¿vale? Puedo comprar tres. Aperitivos de los Lanel Fantasma, cura 50 PS y los estados alterados de un aliado. Es que lo de los estados alterados es muy bueno. Personalmente de un aliado, voy a comprar uno solo. Ya tengo tres. Bueno. Máscara de ladrón, anula manipulación. Portal que parece un aviso en vez de hacerlo a alguien que aprecies. Proteína, energía de jardín, set de fideos, omnivitamina. Picoteo. Amigo, nos volvemos a ver, hombre de la máscara. Hola. Has oído hablar de la fiebre por los ladrones fantasma, ¿no? Tú pones ladrón fantasma en lo que sea y se vende de lo lindo, como oblea fantasma. Los críos se vuelven locos. Necesito que me traigas uno, pero que se puede comprar en todas partes, pero en las tiendas no quedan. Tengo funda fortalecedor que puede ser para ti. Cuento contigo. Hagamos el cambio. Dos. ¿Con qué esto es oblea fantasma? ¿Estas son las que les gustan a los niños ahora? Este barquillo es más grande de lo que pensaba. ¿Cómo pueden cenar los críos después de esto? Anyway, thank you very much. Estoy deseando volver a negociar contigo. ¿Ya está? Ah, no. Vale. Hay algo acá. Acá no. Aquí. Hamburguesa de ternera rebozada, muy solicitada. Restaura 30 PD a un aliado. Yo tengo 9. Está guapísima esta, ¿eh? ¿Algo más? Ok. Pero entonces, lo que voy a hacer es...
ver a nuestro amigo, ¿verdad? Oh, porque dio la vuelta así de rápido. Habitación de terciopelo. Es como si tuviera que cargar shaders. Juro que estoy en Steam. Va, lo visteis en el anterior. Sigue. No leí lo de Kanda. Podré llegar ahí y tener todo bien. No leí lo de Kanda, que hoy es día de comprar artículos de sacerdote. Elimina los potenciadores de los enemigos. Es que está guapísimo, boludo. Agua bendita, purifica, elimina las debilidades de los aliados. Está guapísimo también. Dios, vino sin alcohol. Cura todos los estados alterados. Cura todos los PS de los aliados. Usando las ceremonias, cura los estados alterados normales de los aliados. Este nada, pero este sí. Normales, no sé qué quiere decir, pero para adelante. Ok. Buenas noches. Hola, soy Lala de Crossroads. ¿Puedes trabajar hoy? Toda mi clientela ha irrumpido en el bar sedientos de alcohol. Bla, 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 bla. Esto ya nos los ha dicho porque he cerrado el celular. Buena suerte hoy. Mi lectura de predijo que tendrás buena suerte hoy. ¿Hacemos una prueba? Ir ya, vale, qué ganas de verte. Ahí está el bicho del internet, Chihaya. Ah, me preguntaba cómo te iba, así que te he echado las cartas. He probado varias veces y siempre aparece la carta de la emperatriz. La última vez que me pareció que tenías problemas con las mujeres, pero ahora percibo algo distinto. En fin, ten cuidado, anda. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Hacer una prueba de comprobación. Te estaba esperando, no te vas a creer lo que ha pasado. Toma asiento, por favor. Hace poco que mi reputación ha empezado a mejorar y la clientela está muy contenta. Hasta he podido usar mis poderes para cambiar destinos que parecían inevitables. Ya veo que hace falta una fuerte voluntad como la tuya para cambiar el destino. Ojalá pudiera hacer algo más. ¿Estás descansando, Mifune? ¿Señor Fukurai? Así que tú eres el aprendiz del que tanto he oído hablar. ¿Por qué estás tan interesado en Mifune? Vale, da igual. ¿Es una tía guay? ¿Guay? Sí que eres raro. A todo esto, hay que decir que tienes buen ojo por haber elegido a Mifune. Sus predicciones son como la luz que guía a las ovejas descarriadas en la oscuridad. Por cierto, este es el señor Fukurai, el presidente de la APD. Ah, es verdad, aún no sabes nada sobre la APD. Son las siglas de la Asamblea del Poder Divino. Mediante seminarios y sanciones y sanaciones, aliviamos el pesar de las mentes y el corazón que lo necesitan. Y corazones que los necesitan. Vendemos piedras sagradas, pero son la fuente de nuestros poderes divinos. Que son la fuente de nuestros poderes divinos. Me tapa un poco el micrófono, el otro ojo, así que no puedo leer bien. Es como si leyera así. Señor Fukurai, ¿eh? Y por cierto, Yokoda me ha dicho que últimamente actúas de forma un poco rara. Además, parece que no estás alcanzando las ventas necesarias este trimestre. ¿Va todo bien? Sí, compensaré esta bajada con lo que saqué de más de las adivinaciones. Señor Fukurai, es que no sé hasta qué punto son eficaces las piedras sagradas. ¿Perdona? Bueno. ¿Ya te acuerdas de quién te mostró el camino cuando llegaste sola y perdida desde tu pueblo? ¿No recuerdas quién te salvó cuando trabajabas en un club de alterne turbio y peligroso? Fui yo y ahora me dices que ya no confías en aquel que ha hecho tanto por ti. No quería decir eso. Pues basta de tanto escepticismo, céntrate en cumplir tu papel de oráculo del alivio. Adivina el futuro de tus almas. Adivina el futuro de las almas que vienen a nosotros y guía a la salvación con las piedras sagradas. Será una broma. Aquellos que bromean no llegarán a la salvación. Yo
No quieres que todo el mundo vuelva a ser como antes, ¿verdad, Mifume? ¿Te acuerdas de que te rombaste y me comentaste que todo el mundo te llamaba monstruo? Si no cumples con tu deber como oráculo del alivio, serás eso mismo, un monstruo. ¡Qué tío más raro! Vale, si quieres perder el tiempo con este crío, adelante. Pero acuérdate de Mifume, de que la APD es el único lugar en el que encajas. Es una estafa piramidal, ¿verdad? Nunca he trabajado en un club de esos, solo me engañaron para que entrara a verlo. Pero bueno, el presidente ha exagerado un poco las cosas. Pensarás que soy un bicho raro, ¿no? Que si soy oráculo, si soy un oráculo o un monstruo. Para mí eres solo Chihaya. ¿Eh? ¿Nadie me había tratado así de bien hasta ahora? Requisito para evento futuro, ¿ok? Por cierto, hemos aguantado bien el tipo delante del presidente. Solo no me habría atrevido a hablarle sobre las piedras sagradas. Ha sido tu fuerza la que me ha ayudado a dar el paso que tengo que... A dar el paso. Tengo que ser más como tú. Bien. Fortuna nivel 6. Nada más. Nada más, nada más. Por ahora. Aún así, el presidente parecía no bromear sobre la piedra sagrada. Me hará pagar una multa si no alcanzo mi objetivo. Y si renuncio, me penalizan. Supongo que no puedo cambiar mi destino. En fin, hora de cerrar. Buenas noches. Pa 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 ra, 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 pa pa ra, pa pa pa. Siento lo de hoy. Ya sé lo que debo hacer para cambiar mi destino, pero cuando he de lidiar con el presidente no me atrevo a decir lo que quiero. La honestidad por bandera. Tienes toda la razón, las excusas no sirven de nada. Solo yo puedo cambiar mi debilidad, eres muy fuerte. Voy a pensar en todo esto un poco más. Una vez más, gracias por lo de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya está, por hoy nos vamos a retirar. ¡Pip! Lunes 5. Los drones fantasmas están ganando mucha fama. ¿Qué es la fansite? ¡Hala! Tienen productos nuevos. Los drones fantasmas molan un montón. Hasta los comentaristas de televisión más duros los alaban, muchos famosos hablando abiertamente de ellos. Los ladrones fantasmas luchan por la gente, sus detractores viven en el pasado. Fíjate en esa Ketchy, le está cayendo la del pulpo por lo sucedido con Medjev. La justicia no puede coexistir con los ladrones fantasmas, mucho hablar, pero no puede pillarlos. Incluso los políticos dicen que son peligrosos. Va, mienten más que hablan, los ladrones fantasmas son dignos de confianza. La gente se está poniendo de nuestro lado. Todos saben lo del encuentro, lo del encubrimiento. Ya nadie habla de eso. ¿Sabes lo de que si hablan de mi nivel de Gunabout? ¿Gunabout? ¿De Super Real? Ese es el juego que tiene un mando con forma de pistola. Todo el mundo habla de él. El multijugador es la bomba. Está en los recreativos de la calle principal y en los de Akihabara tienes que probarlo. Yo el otro día jugué contra alguien buenísimo, no le di ni una sola vez. La gente solo habla de los ladrones fantasma, echo de menos los tiempos en los que nadie sabía de nosotros. ¿Quieres dibujar el logo de los ladrones fantasma? Lo intentaré, bien dicho. Oh, es el logo de los ladrones fantasma. Últimamente lo veo allá donde voy. Quiero comprar algo de los ladrones fantasma. Con tan solo ver su logo me armo de valor. Ese grupo es la bomba. Tío, no podría molar más. Voy a hacerle una foto. El dibujo Boga, ¿no? Es el mejor dibujo que he visto en mi vida. Noto como la adrenalina fluye por mis venas. Muy bien, muy bien. Nuestra fama está por las nubes. ¿Hasta dónde llegará? Vale, asegúrate de borrarlo bien. What's next? Son los ladrones fantasma. Ahora somos super populares, todos se mueren por saber algo de nosotros. Algo del próximo asalto. Hay algo que quiero comprobar antes de ir hasta allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace mucho no te veo. ¿Has leído el artículo de la revista semanal? Cuenta los problemas del Yushin este año. Creo que te entristecería a ti también. ¿Qué opinas del artículo? Creo que es falso. Ojalá ese fuera el caso, ya lo comentan por internet, incluso el caso de los ladrones fantasma.
Vale, acá están los tipos. ¡Ah! ¡Acá están! He recortado tus fotos del anuario, grabando videos en secreto, recogido las migas que se te caían. Perdón. Ah, eras tú. Estaba seguro de que alguien me espiaba. ¿Por qué no intentamos ser amigos? Sí, es mi oportunidad. Digo, gracias. Excelente. Ya está, ¿verdad? ¿Qué debería hacer después? Ok. Ah, voy a guardar el juego. Pam, pam. Bueno, da igual. Para pa pa para pa pa para. Acá lo voy a colocar. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye bye. Y espero solucionar el problema este del águila y los bajones de FPS.